spider come be on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Peter's low and mentioned her. Con Diego Alfaro, también otro de los nadadores que se hizo presente en esta Tucho Roja. Bueno, a Diego ya lo conoce muchas veces uno por el tema de guardavida y la actividad náutica, ¿no? Sí, tal cual, ahí estamos entrenando, también estamos haciendo salvamento deportivo también, así que estamos entrenando y nos sirven mucho estas pruebas, estas competencias. Así Diego, que bueno. Vos que estás prendido en esto, ¿no? Y te gusta, una lástima que tiempo atrás teníamos un buen nivel, había agarrado San Antonio con la gente de las grutas, se paró, es bueno que la actividad retome en sí este deporte, ¿no? Tal cual, hay que animarse, eso es todo, hay que animarse, entrenar y bueno, participar para que no se pierda esta competencia, pues está buena, realmente está buena. Bueno, esta competencia era desde Barrio Magisterio, Punta Verde, terminó en Tamarisco, pero se pudo nadar bien, había un chico que había agarrado un buen ritmo, venían primero tirando juntos hasta casi mitad de competencia. Sí, tal cual, pero bien, no, estuvo buena la competencia. ¿Fue inconveniente por la correntada, el canal, el oleaje? Sí, a mí se me complicó un toque el canal, pero bueno, ya ahí le agarré la mano un toque. Después enganché el canal y ahí estaba. La verdad muy contento, no pensé que iba a quedar en quinto lugar, así que bien. La idea era llegar y bueno, en este caso llegué quinto, mejor aún. Bueno, Fabio, sabemos que hacía largo tiempo que no estás ligada a la actividad náutica, muchos años también de guardavida, pero en el caso puntual tuyo, por ahí para entrar a moverse un poquito, ¿fue un desafío propio también? Y sí, la verdad que fue un desafío propio, le quiero agradecer a Nacho Espinosa que me estuvo acompañando, y bueno, como dicen que el cuerpo tiene memoria, ¿no? Así que igual de todas maneras estuve entrenando un poquito, así que, bien, llegué bien, con aire, me daba para seguir hasta Punta Verde y bueno, sorprendido con el quinto puesto, porque la verdad que hay chicos muy jóvenes y que nadan todo el año, algunos provienen de Buenos Aires, y la verdad que no pensé que iba a llegar en quinto lugar, mejor aún. Fabio, también siendo un poquito como autoridad o concejal, ¿no? Sería bueno potenciar este tipo de actividades que tenemos nosotros los sanantoñenses, que muchas veces no sé si le damos la espalda al mar o no nos damos cuenta del lugar que tenemos. Sí, es muy bueno fomentar este tipo de deportes como es la natación. Hay muchísimos chicos nadando en el natatorio municipal. Hubo un par que participaron, pero a lo mejor le faltó un poquito más de fomento. Pero bueno, es una prueba que se había perdido un poco y ahora se está recuperando de a poco. Y bueno, espero que el año que viene se anoten más chicos. Para uno que ya está rozando los 40 años, es muy, muy bueno participar de estos eventos. Y para los chicos, bueno, también es un incentivo para lo que hacen durante todo el invierno, poder demostrar en el verano todo lo que practicaron, ¿no?